Y bueno, estamos ahora en la Loser Semifinal de dobles. Tenemos de un lado a Pina y Mane, del otro lado a Sato Yoba. Y bueno, una disculpa, estaba viendo mi celular. Y pues realmente aquí lo que puedo entender pues es que bueno, Mane ya cambiando ahora, yendo desde primer juego a Wolf. Y pues Héctor todavía, bueno, Pineda todavía cambiando a... utilizando a Palutena, personaje que pues ya le ha dado muchos resultados en los weeklies, entonces pues ya se le queda como main. Y muy buen Power Smash por parte de Sato, digo, de Mane, para quitarle la primera stock a Oba. Ay Dios, cómo se me traba la lengua ahorita cuando casteamos dobles. Pero bueno, realmente acá... realmente los veo empatados porque pues tienen las mismas stocks en este momento, pero ahora pues ya Mane pierde su segunda, su primer stock, dejándolo ahora en 0% de la segunda. Y pues Sato ahí muy bien cuidando esa segunda vida, evitando el juggling por parte del equipo azul y pues buscando el daño muy bien ahí, ese dash attack a down air de Link. Hay como que no sé qué trata de hacer Oba cargando ese forward smash. ¡Ah, qué buen combo por parte del equipo azul! Ese forward throw a Spike. Muy bien medido ahí, muy bien esperado por parte de Pineda. Y bueno, el equipo rojo pues ya tiene una desventaja considerable. Tiene pues daño bastante grande este Oba en su última stock. Aún así no se rinde, pero ¡oh, qué buen DI! A pesar de que le metieron un Power Smash, ya no logra regresar. Pues Pine lo espera muy bien ahí fuera del escenario. Y esto es, pues le tiene que quitar una vida a Sato. Y ahora el equipo azul pues... con un stock de ventaja ponen en situación de 2 contra 1 al equipo de Oba y Mane. Ahora digo Oba y Sato, perdón, Oba ya este se termina muriendo con la bomba. Y esto es 1-0 favor Pineda y Mane. Sí, Sato, tenemos tu tiempo.
La neta, sí, güey. ¡Pinche Sato, apúrate! Chosa. Cero a favor, Pina y Mane. Sato, te voy a dar DQ si no vienes. ¿Quién quiere meter? Y bueno, ya estamos en segundo juego de la Lucha Semifinal después de los 10 minutos que Sato se tardó en pinche teléfono. Y bueno, vamos a ver si de, al menos sirvió de algo, ¿no? Bueno, ya vemos a Mane y a Pine, pues, conservando los personajes. Mientras tanto, Oba y Sato cambiando ahora a Snake y a King K. Rool, respectivamente. Y bueno, aún así el equipo azul tiene aquí una ventaja. Pues sí, considerable. El equipo rojo pues está en porcentajes rojos. Ambos jugadores y podrían perder sus stocks en cualquier momento, entonces no sé si el counter pick les habrá beneficiado, pues hay que esperar. Por el momento vemos que Mane le quita muy bien la primera stock a Oba con ese backer recibido muy bien ahí desde el aire. Y mientras tanto Oba pues regresando rápidamente, Sato conservando su primer stock ya en porcentajes casi negro, 174% de daño. Pero de un Nair, no fue suficiente para, de ese Nair de palutena no fue suficiente para quitarle la stock a Sato, que ya tiene 185 de daño contra 120 y tantos que tienen ambos del equipo azul. Pero pues ya, Sato pierde la primera stock y rápidamente se va al ataque con tal de quitarle las stocks a los del equipo azul, pero cuidándose muy bien entre ellos, tanto Mane como Pine, pero no contaban con ese Nair, ese Fer. Sí fue Forward Air, ¿verdad? El de King K. Rool, para poder quitarle la primera stock a Pineda. Mane muy bien conservando la primera stock en 148%. Y bueno, ahí recibiéndolo muy bien en el edge, muy bien castigadas las opciones por parte de Mane para quitarle la segunda stock más bien a Sato. Y pues Mane campeándola, cuidando esa primera vida como si fuera la última, pero de un dash attack Oba le quita la vida rápidamente y pues Mane de inmediato busca el contraataque. Ahí muy bien castigando con ese tilt a ese posible ledgeguard, pero no fue suficiente para quitar el stock a Oba, el cual sí la perdió en manos ahora de Pineda. El equipo rojo pues ya tiene una desventaja considerable, dos stocks de desventaja y Sato ya en las últimas posiblemente. Entonces tendrían que jugar muy paciente para poder hacer, pues poder llevarse el juego. Vemos ya al equipo azul ya más tranquilo, un poco más pasivo, ya nada más buscando la manera de poder quitar la última vida de cada uno, ¿no? Y muy bien ahí, Backer y Till, creo que fue un smash para poder quitarle la última stock a Sato. Esto ya es 2-1. Oba muy, pues tratando de regresar como puede. Y pues bueno, Oba cuidándose muy bien entre los dos, pero recibidísimo muy bien ahí. Y esto es 2-0, favor.